Oh. Ahí está. Dice. Dale. Kevin, a ver el pasito. Agarras. ¿Estás sentado? Eso. Cualquier cosa, güey. ¿Qué peor lentes, hermano? Es una avispa, güey. Importa, hermano. Lo importante es que la gente comente. La mosca. Estamos sin audio, ¿no? Próximo episodio. Y estamos sin audio. ¿Ya empezó? Sí, y estamos sin audio. No mames, me hiciste hacer el paso y ya. Con micro. Sí, ya está todo. Y él sí sabe. Ahorita ahí está ya. Baby. Bueno, ¿qué pasa esta canción? Cualquiera. Mira, si vuelve. Ahí, mira. Eso. Y ahí te paras. Eso. Hermano, yo creo que necesitamos al radio para cagar. No, se te hace. ¿Será que lo llamamos o no? ¿Será que lo llamamos o no? Es el bueno, hermano. Creo que tiene allá. Yo que le... Oh, vaya facha le metiste hoy, ¿eh? Creo que aquí hay facha. Ayuda a hacer fútbol, o sea, pero al final... Ay, Dios santo, ya empezamos. ¿Sí? Mamita querida. No, yo iba a ser futbolista, güey. ¿Sabes? Pero al final no pude. Y, hermano, ibas a ser futbolista. Menos mal, ibas a ser futbolista. Sí, en serio, güey. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Vamos en la esquina? No, rápido, tarde. Quiero estar aquí contigo, güey, pegadito. Hermano, lo tengo viéndolo toda la semana. Cuando vamos en el bus, nos subimos arriba del chico. No, no, hijo. ¿Por qué? Le ponemos el bar, le ponemos al chico de las piernas encima. Pobre chicote, para sentirse integrado, no nos dice nada. Nah, güey. Son unas mierdas. No, así encima los dos. Te molesta, chicote. Mira esto, güey. Bien, me gustó. Mira este flow. No, ahí está, qué nivel. Viene, venga, viene a ver los flow. All Lakers. ¿Qué digo? La rompo, ¿no? Hermano. All Lakers. ¿Qué? La gente siempre habla, no lo entiendo yo. ¡No! Vaya, la gente siempre con la... ¿La quieres fucking romper? Vístete bien, hermano. No, amigo, yo no pienso en romperla. Yo soy yo. Si tú vas a salir con ese buzo de ladero o de pijama... ¡Boneles! ¡Boneles! ¡Boneles, dice! ¡Bonais, idiota! ¡Bonais! ¡Bonais! Así era, ¿no? Un momento, güey. Dije, me quedé pensando, dije, qué mierda, ¿cuándo hay un helado Gourmet? Dije, ¿cuándo hay un helado Gourmet? Hermano, una pregunta, fuera de broma. Fuera de broma. ¿Quién fue el hijo puta que te dijo que te pusieras esa ropa? Hermano, cuando ocupes flow, márcale. Está manchada. Es que no, me manchaste, güey. No, yo no, güey, ni me volteé a saber. Me manchaste, güey. Dice, lemon, cherry, gelato. ¡Wow! ¡Gelato! ¡Le metió en italiano! ¡Gelato! ¡Parle italiano, voy! No, yo no quiero, o sea, yo no quiero que se sienta mal la persona que lo hace. A ver, hagan una encuesta. Correte. ¿Hay flow o no? Tira la primera encuesta, por favor. Madre, vas allá, ¿no? ¿El flow de Kevin Álvarez les gusta? Sí, ¿les gusta? Mira. Encima, Adidas. Alemania. ¿Puedes mostrarlo por atrás, hermano? Vueltecita. Wow. El ovni del Kevin, bien, ¿no? Shoes. Shoes. Que está resfriado, güey. Madre mía. Encima la gente votando que sí, güey. Qué desastre, güey. Chat, por favor. Qué flow traigo, hermano. ¡No! Todavía no es lo que quieras, hermano. Tú ya sabes que yo te banco. Hermano, es que tú no me puedes decir nada. Pero es que yo... A ver, espera, vamos hermano, a poner... Hermano, ¿puedo meter la voz que siempre decimos? ¡Trisecta! ¡Volvimos! ¿Cómo están? Hacía falta. Ahora sí seguimos. Hacía falta, ya seguimos. Me hubieras dicho acabando, güey, si quieres. Oye, eso aplausito. Acabando. Oye. ¿Qué? No, pero es que yo no entiendo por qué me volteas a ver a mí como si yo fuera un ejemplo de criticando. Los ovnis, güey. No, pero eso... No, espérate. Peleate con hablamos, este. Escúchame, es que hablamos de, este. Hablamos de nuestros dos outfits. Por eso. Podemos hablar del yo video. Yo no, yo mira. Yo. Es que no se ve ahí en la pantalla. Espera, es, ve los zapatos, hermano. Son no. Adidas, son top. Ojo, son Adidas, son top. Yo los usaría con diferente vestimenta. Pues sí, eso sí, yo soy papá de tres hijos. Tú no. No, el otro día te vestiste top, ¿te acuerdas? Sí, pero hoy tenía mucha hueva, güey, la neta. Oversize. Hoy tenía mucha todo hueva. De negro. La próxima para ti, mi hermano. Hermano, ¿y eso qué te obligan a colocártelo, no? ¿Qué? Esos. Esos son para enderezarnos los pies, hermano. Para ver si se entró bien. ¡Ey, vi que jugaste! ¿No? ¡Oh, jugaste. Metí pepino, metí pepino! Metiste pepino metí y pepino. Asistencia a... No, Mark me dio asistencia. Arcángel. Arcángel.
Oye, hermano, espera. Yo aquí tengo un facto de eso, pero no te lo voy a preguntar directamente a ti. Sí, yo tengo una duda, si habremos mejorado nuestra organización en este tiempo. Luego me pregunta a mí. Hasta el momento seguimos. Primero. Oh. Primero lo primero. Cuéntame. Ey, no vas a llegar, güey, ¿eh? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Cuánto haces? ¿Quién está ahí? ¿Ya sacaste la maleta? Ya. No, ya. ¿Pero quién está ahí, güey? No, ahorita que llegue, pues sale. Pinche Kike, me llegó un mensaje tuyo, güey, que no me perdí todo, güey. Tengo la quemada de camionero. Principio, al principio. O es sí. Que la luna llega ahí. Ahí dice la quemada de camionero, le hace. Quemada de camionero, güey, se mamó, güey. Güey, sí, ¿dónde no? ¿Dónde mandé? Está al principio del mensaje. No, edición. Que hablar del reloj de mi hermano. ¿Te lo quieres poner, hermano? A ver, quisiera probar. ¿Cuándo? Grabar el color, no. No, esto va a dar. Ahora sí voy a dar otra vueltita, güey. A ver, llévalo a la cámara. ¿Me pueden decir? Ese reloj, ojo. ¿Pero puedes enfocarlo, güey? ¿Richard qué? No, es un blot. Eres un ignorante, güey. Ese es un blot. Eres un ignorante, güey. Ay, no. Perdón, güey. Perdón, dice el otro tarado, güey. A ver, ya, ¿quién está aquí, güey? Que estás diciendo que se tiene que ir y no sé qué. No, es mi hermano, un nuevo fichaje de la Kings League. ¡Ojo! El hermano de Kevin. ¿Alguna interesada? ¿Algún interesado? Pendejo, o sea, hermano. Yo se lo describo. Es amistad, es amigo, no es hermano. Ah. Está bien, son igualitos, güey. Ven, asómate. Te lo juro, sí pensé que era tu hermano, güey. Hermano, están igualitos, ¿eh? ¡Ah! Bienvenido. Welcome to the world. Bienvenido. Eres como una mezcla, güey, ¿eh? Entre Jonah Dos Santos y... Mira, ponte ahí para que te vean. Sí. Ni siquiera te llegó la info. Entre Jonah Dos Santos y Makelele, güey. Sí, porque no firmó el documento. Te lo juro. Y no puedes hacer nada. No se puede hacer nada. O sea, el señor tenía que firmar el documento. La afiliación. No hablen esto aquí, hermano. No hablen esto aquí, hermano. Que después aparece Flighterson y empieza a inventar cosas. David Flighterson. Tu amigo. Ahora es mi amigo, güey. Sí, bien. El otro día tuve que hacerme... Lo que decimos no es tan en serio. O sea... Es en serio, pero no tanto, ¿sabes? Sí, güey, pero está bien. Me gusta que la gente se lo tome en serio. Me gusta, güey. Hermano. O sea, lo que yo puse me lo puedes regresar, pero bueno. Luego te da la manía de llevarte las cosas de mi casa y no regresarlas, güey. Para el chat que no sabe, el otro día el señor se llevó un jersey de Alemania. Segundo regalo de la Jules. No mames, güey. Bueno, te la voy a dejar más porque me queda chiquita, güey. Bien, yo te la pido en grande. Una over. Adidas. Manu. Adidas. Ahí está Manu. Ahí está Manu. ¿Por qué estoy batallando? Por cierto, vamos a entrar en temas. ¿Cómo era la mamada? ¿Boneles? ¿No? ¿Cómo era? Boneles. 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 No sé, ese es como un helado. Hay un helado. Bonais. Bonais, hermano. Bonais. Oye, podemos... Tú que eres el que quiere darle estructura a las cosas. ¿Podemos comenzar? Póntame tantito, güey. Estoy tratando de darle estructura a mi vida, amigo. Por eso, hermano. Ay, necesito que me cuentes eso ahorita. Vi un post en Instagram que me generó un chingo de inquietud. Verga, tengo, wey, que prometerlo. Kike, recuérdame preguntarle sobre esto. Vi una historia de Instagram que me generó un chingo de inquietud. ¿Por qué? Pues me generó mucha inquietud, pero no vamos a hablar ahorita de eso, porque hay un tema que quiero tocar antes, si me lo permiten. Depende. Primero, tal vez desaparecido. Otra, wey, vez, ¿eh? Te desapareciste. Me siento, hermano, casi. Cuando Caro me dice, "Quiero hablar contigo." Verga. Mano, es que se desaparecieron. O sea, esto estaba a punto de corromperse, güey. Ah, quiero empezar por ahí. ¿Me lo permiten? Sí, no, pues, estuvo a punto de terminar esto. ¿Qué pasa? Esto estuvo a punto de morir. Quiero que lo sepa la gente. Esto estuvo a punto de morir. Estamos, pásame la cámara central, por favor, producción. Ahí estamos. Acerca, zoom. No, es que el zoom es manual, güey. Es que están diciendo de quién es esta silla. Estuvo a punto de morir. Es de quién ustedes creen. Estuvo a punto de morir. Mucha gente metiendo mierda para que se acabara la trisecta. Miren, es que estos dos idiotas, uno quiere hablar en serio y no se puede, güey. El nuevo baile, hermano. Pégale un chicotazo a este. Míralo. Ustedes saben quién es. Pero déjalo hablar. Okay. No, váyanse a la mierda, ya hablen ustedes. No, ya, amigo, honestamente dije... A mí me interesa, extrañaba esto, te lo prometo. Yo ya no quería venir, güey. ¿Cómo puede pasar eso, güey? Ya no quiero hablar, güey. Dale, de verdad que venimos con paciencia para escucharte, güey. Dale, sermoneanos. No es sermón. Mira, es que este idiota... Con solo decirles que me dejó de contestar en WhatsApp. Me dejaba en visto, dice, güey. Él. No mames. Él no, porque pues lo veo todos los días, pero él me dejaba en visto. Estoy cansado de escucharte, hermano, amigo. ¿Quieres ver el mensaje? ¿Viste? Ahora me entiendes. ¿Quieres ver el mensaje? Le puse, hermano, no me trates como un cualquiera.
Me llegó porque no me contestaba, güey. Ay, Dios santo, güey. Ya, vamos. Pongámonos en serio. Pero bueno, a ver, di por qué. Dale, no, porque cuenten ustedes por qué iba a morir la trisecta. Cuenten ustedes. Por tu culpa. ¿Por mi culpa? No, no. Se va a enojar, hermano. Se va a enojar el cuenten viejo. Que estaban metiendo presión para que no existiera más la trisecta. Sí, sabía, pero eso no importaba mientras nosotros estuviéramos juntos. Pero tú... No importaba. Decidiste tomar un camino distinto. Yo decidí tomar... Hijos de puta. Cabrón. No les dije que si nos juntábamos antes de que se fueran el señor a selección porque... Ah, por cierto, ¿cómo felicitaciones. Nos íbamos, ¿cómo felicitaciones nos íbamos a juntar si estábamos en Guadalajara? ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Tenemos clip! ¡Ay, clip! ¡Llevó el Canelo! ¡Y se llevó las pelotas! A ver. Dale, Limoncherry. Oye, Limoncherry. Bonais. Ya empezamos con problemas, güey. Cabrones, no nos veíamos hace mucho como para que empiecen. Pues este estamos es bien vengativo. Sí, pero este es bien vengativo. Sí, lo sé. Pero bueno, primero, mucha gente metió presión. Luego el señor regresó a la selección chilena. Gracias a la trisecta regresó. En Chile empezaron a ver la trisecta y dijeron: ¡ah, mierda! Ahí está Igor. ¡Oh, es la está rompiendo! ¡Ah, que vuelva a Chile! Me preguntaron, me dijeron: güey, yo también streameo. ¿Qué media tienes? Le dije: no, me va súper bien. Me dijeron: 1500, 2000. Yo dije, ¿y tú? No, mínimo 15. Turn down football. Bueno, ¿ya puedo hablar en serio? El caso es que, si fuera de broma, mucha gente quería tumbar la trisecta. Le estaban metiendo mucha presión al señor que está enojado en este momento. Está, de hecho... Me está doliendo. Está... Uy, estás caliente, hermano, ¿eh? Sí, igual es un dolor chiquito, ¿eh? No sí, piensen que un dolor tan grande. Oh, ¿por qué, güey? Ya lo entendí. Ah, hermano, es broma, ¿te puedo pedir disculpas para que empecemos bien? No, empiecen bien. Empiecen bien. Pasaste la raya. Me va a doler, yo voy a tener un dolor grande. Pasaste la raya. Empiecen bien porque hay un tema que quiero tocar con ustedes. Ya, pues ya dije... No, pues... A ver. Ya dije que la trisecta iba a morir. Al final resucitamos. Yo soba a Kevin. ¿Tú soba quién soba a Kevin? Mejor, ya no va a tener hijos. ¿Cómo eso? Esa es tu mamá. Sí, Igor, pues tu mamá no quiere que tengas hijos, pues va a tener que cuidar ella, cabrón. Rencoroso. Tú no los el vas a perdón cuidar. No existe aquí. Aquí no hay perdón, solo... La venganza. Qué envidia, Igor, yo también tocaría todo eso. Son desubicados, güey. Todo eso. Sí, ay, muy rapidito lo tocarías. Qué envidioso, güey. Sin duda. Ahora se pusieron a escribir todo, ya no alcanzo a leer. Ya no alcanza a leer. Dado que la trisecta resucitó... Y que tenemos una media donde nos posicionamos, por cierto, nos posicionamos top 7. ¿Qué loco? En el mes de marzo. No tiene sentido. De todo la TAM, güey. Ya eso es irreal. ¿Y eso, sin hacer stream? ¿Como cuántos? Bueno, nos apoyamos. Yo ya tengo que regalarle una casa, un auto a la gente, güey. No sé. Ahí va. Es que ahí va el siguiente tema. Ok. Gracias a esa media, gracias a todas las cosas que están sucediendo, tenemos el primer sponsor. No puedo verme ahí con este flow. Tenemos primer sponsor. Y yo quiero decirles algo, ¿viste? Mi compa le gusta la plata. Sí, hay billete. Hay que pagar deudas. Escucha, hay billete, pero hay billete también para la gente. Algo vamos a hacer para ustedes con lo que ingresamos de los patrocinios. Algo hay para ustedes. No, ¿para quiénes? Yo no firmo. ¿Para la gente? Para la gente que está ahí. Chinga, ponte de acuerdo. ¿Qué cámara, cabrón? Para la gente va a haber algo. Yo les voy a dar algo. Les va a encantar. ¡No! ¡Ya! ¡Madre! Pero pasando a nuestro primer patrocinio, a nuestra primer sección oficial en la trisecta, démosle la bienvenida a Adidas, que tiene un tema bien interesante para tocar y creo que es el momento justo para tocarlo, de verdad, y no a Kevin. No, esta no. O sea, vamos a ser serios por primera vez. No, vamos a ser nosotros. Ah, ok. Pero sí, abre lo que quieras. Esa la podemos regalar si quieres. Puedo regalar. Ah, está muy chiquita. Sí, la podemos regalar para la gente. O sea, yo serio me refiero a organizado, perdón. Sí, ya vamos a tener más organizado esto dentro de nuestro desorden. Perfecto. ¿Te gusta? Sí. No, patrocinador. Sí, no, porque con el Kevin, güey, y sus fans, güey, se... ¿Ya se fue, mi desorganiza el pedo. ¿Qué pedo, güey? No vas a llegar. ¿A dónde tiene que ir? Al aeropuerto, güey. Su vuelo sale a las 11, güey. Te llamabas, güey. ¡Te llamabas! Bueno, volvamos. ¿Seguro? Siéntate. Siéntate, por favor. Pura para que se quede aquí colgada, güey. ¿Ya vas, hermano, o qué? No sé. ¿Cómo se llama? ¿Vamos? ¿Sabes cómo se llama esta sección a partir de ahora que la tendremos los próximos 3 streams? No me presiones, güey, ¿eh? Ya es tuyo. Así se llama.
¿Ya es tuyo? Sí, ya es tuyo. ¿Qué es mío? Todo. Oh. No, y es una campaña. ¿Qué le pasó a ese dedo, hermano? ¿A qué? Pues la ansiedad, güey. Me comí las uñas. Mira ese dedo, güey. Ya. Te voy a decir algo. La mayoría de la gente exitosa, la mayoría... tiene temas de hacer puta madre. Es que así no podemos tener seriedad. Mano, con el Kevin no se puede, te lo prometo. Menos mal, Kevin también está con Adidas, gente. Te lo prometo. Tienes que traerme la te lo prometo que no se puede, güey. Kevin. Ah, ya sacaste. Hermano. Gracias, Trisecta, por volver. Ah, no alcancé. ¿Te escribes cuando llegues? ¿Ya? No te vayas, amor. No, todo bien. Güey, que de verdad la gente pone ese, güey. ¿Ya? ¿Ya podemos seguir? Ya me despedí. ¿Ya podemos seguir? ¿Qué dijo, güey? Bueno, hay un jersey regalado con lágrimas de... ¿Qué te importa? Güey, no le dimos la confianza para que haga eso. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No dijo nada. ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo? Oh, ¿te cae? Sí. No dijo nada. Huevos. ¿Te incomoda? Oye, espérate, antes de seguir. Oh, no, porque se va a hacer bien tarde y va a salir como siempre y me guardo aquí sin cenar y yo no te quiero. Te vas a hacer sin cenar. No, yo no voy a pedir nada. Yo estoy usando mi teléfono, yo no voy a pedir nada. Escúchame, por favor, o sea, hermano, yo sé que el Kevin es un odioso. No. Yo sé que tú estás estresado por la Kings. No, yo no estoy estresado por la Pero por primera Kings. Vez me gustaría platicar. Darle el voto a Kevin. Hermano, tenemos un viaje pesado. ¿Será que pedimos de una vez? Que pida. El salmoncito ese crudo con arrocito. Yo lo pido. Oh. Ah, no, es que tengo un problema con el... Se está durmiendo un compa. Sí. ¿Le damos o no le damos? Así, mira, ya pudimos haber cambiado de tema, ya pudimos haber pasado al invitado y no hemos podido porque Kevin no se para. ¿Por qué quiero cenar? No sé, güey, seguro ahora va a llegar otro amigo de Kevin que también le dice hermano. Sin duda. ¡Hermano! Bueno, el invitado, la chinchilla. ¿Cómo está la mira, pinche chinchilla? Ramón. Chinchilla, es verdad es que murió ya. Es el bowl, el bowl no. De sermón. Ay. ¿Era este? No. ¿Este? Sí. Este va. ¿Seguro? Con extra cheese. No, hay extra cheese, güey. No se puede. No, cheese. Es como está. Como chipotlito. Es como está. ¿Por qué no conseguimos de sponsor a ellos también? Y que manden siempre y ya está. Cada vez que estemos aquí, hay comida. ¿Está lleno? ¿A esta hora? Ya está lleno, ya cerró. No empieces, Kevin, bueno, por favor, te lo suplico. ¿Alguien más va a querer poqué de salmón? Pido dos nada más. Quiero dormir, güey. Por eso. Entonces, ya podemos seguir con el tema, güey. Ya pedí su pinche cena, güey. Puta madre, güey. Es que el invitado está esperando. Ya, pero es que no se puede así. Sí. ¿Ya? A ver, retoma el tema. ¿En dónde estábamos? Retómalo. Estábamos en que tú ibas a proponer un tema. Diablo, qué difícil me la puse. Un fucking tema. Qué difícil, diablo. Este idiota, güey. ¿Cómo se llama el loco ese? El del fucking no sé cuánto. Liados. Entendiendo qué mierda está pasando, güey. Es que no estuviste, como ya te retiraste, ya sí, no estás. Sí, hermano, sabes, estás perdiendo. Aquí está una parte de la trisecta, pero cuando no estás, es du-secta. Exacto. ¿Me explico? ¿Sabes? Y hacemos cosas que no estás. O sea, necesitamos incluido. Que des un poquito más, que no seas conformista, ¿sabes? Porque nosotros somos unos fucking cracks. Exitosos, güey. Entonces, no podemos compartir contigo. Las porque... fucking cosas. Mierda, las fucking cosas, güey, ¿sabes? No vas a entender, no vas a entender. La gente que ha visto ese güey nos va a entender. Sí, saludo a mi hermano, el fucking... El fucking Yados. Saludos, hermano. Exacto, güey. ¡Ey, prosigue, güey! No puedo ya. Es que se quedó atrás, hermano. Se amargó, güey. Me rindo. No, es que me rindo. Tenemos cosas te estamos que hablar, preparando güey. Para cuando tus hijos crezcan, güey, ¿eh? No, mames, mi hermano, te lo prometo, mis hijos, sin entenderme, me entienden más. Hermano, hay que progresar en los temas. Pues si no me puedo entrar un puto tema porque no te callas, te paraste a despedirte no sé quién hace 7 horas, 3 veces. Fuera broma, estábamos hablando de que viene Adidas sponsor oficial. Un aplauso, por favor. No, pero no viene... A ver, y ahí... Que quede claro. Yo no he renovado con Nike, por eso estoy aplaudiendo. Cuidado. Por eso estoy aplaudiendo. Adidas, no quiero meterte presión. Hágame, en el momento que yo firme con Nike. Ponme esta cámara. Chat, háganme un clip, por favor. Sí, Adidas, foto, eres sponsor oficial de la Trisecta. Igor no ha renovado con la marca competencia, así es que te la dejo votando. Ponte trucha, no te duermas, porque el camarón que se duerme. ¿Cuánto me queda a mí? Camarón que se duerme. Suena el río. Mándenme ese clip, chat, por favor. ¡Madres! Nos estamos cayendo. Bueno,
Pero el sponsor no es aparecer ahí que diga Adidas y la madre. Tienen una campaña que a mí cuando me la platicaron me gustó mucho. Ajá. Se llama Ya es tuyo. Y tiene que ver, suena muy albureable. Sí, claro. Muy. Pero... pero tiene que ver, fuera de broma, con los momentos de presión. Y okay, me gusta porque son pláticas que creo que... Hasta la fecha tengo presión yo. ¿En la tresecta? Sí, por eso quiero tocar ese tema. Por ejemplo, ahora, uh-huh, ustedes clasificaron a la liguilla. Uh-huh. O sea, ya playoff, ¿no? Ya salió, ya lo anunció la Liga MX. La Liga MX, okay, ya lo anunció. ¿Cómo lidian con los momentos de presión? Fuera de broma, güey. Porque la gente piensa que a este, o sea, que a este señor le chupa un huevo. A ti seguro te chupa un huevo. ¿O no? Sí, pues sí, con los años, sí. Yo le gustaría preguntarle a la gente, ¿le interesa a la gente que hablemos de esto? Le interesa a la gente. ¿Quieren saber en qué momento tiene presión Kevin e Igor? Puede haber ¿y qué hago en la vida? Pueden haber muchos chicos que son futbolistas, o la hermana, la familia, el tío, en la vida, el papá. Hermano, pero es que en la vida superar, hay presión siempre. Superarme. Eso es un tema. La presión no es solamente en el fútbol. Que sí, mira, wow. No, sí, toda la gente quiere. Ah, cabrón. ¡Hola, verga, güey! No, sí, vos tener, ¿qué? 80.000 personas mirándote de, en el, un deporte pedo, que es, al final, algo de segundos. Y es complicado. Y que funcione bien si estáis pendiente de se la gente. Se ve fácil desde la tele, ¿eh? Cagaste. O pero sea, cuando sí, o sea, a ver, cuando van al partido, uh-huh, cuando llegan al vestidor, cuando saltan a la cancha, ¿cuál es el momento donde más presión se siente? ¿A quién me preguntas? Es que yo diría, yo podría decir esto, hermano. Un orden, mamón. Lamentablemente... Yo quiero empezar. Esto yo lo pienso y es una estrategia que yo no recomiendo para, ajá, no sé, para el ser humano en la vida cotidiana, ¿cachai? Pero ¿por qué no? A ver, explícame porque me gusta. Cuando empiezas con eso, sí, me gusta. No, es mi momento gusta, que los cables se conectan así. Me gusta. Pónganle una hora, cuando hagan la edición, pónganle una hora así blanca alrededor de él, por favor. Se no, está y apúrate porque dura como minuto dale, y medio. Suéltate. No, Thierry Henry dijo... Hermano, vengo de Francia, ¿me entiendes o no? Mbappé, ya sabes, justo se resbaló, fotito, pum. Okay. ¿Y que te tiró, te dejó tirado qué? Sí, pero en la foto se ve que yo estoy de pie. Y la foto es lo que importa. Bueno, yo solo vi la foto, con eso te digo todo. Continúa. Yo lo sé. Bueno. ¿Estabas presionado ahí? Sí, no, no te hagas el canchero. Bueno, espera, déjalo que hable lo que tenía que decir, no, que me gusta. No, cuando se pone filósofo, me gusta. A ver, dale. No, bueno, es cortito. Dale, no me importa. El loco dijo, lamentablemente hay cosas que le hacen muy bien al deportista, al futbolista, pero muy mal al ser humano. ¿Cómo? Terminé. No, ¿cómo qué? O sea, ¿a qué se refería? ¿Qué dijiste? Es que, por ejemplo, hay una cuestión sobre vivir el tema de las emociones. Pues si tú estás nervioso, la idea es que tú puedas vivir esa emoción y sí, lograr controlarla. Es como cuando te da un ataque de pánico, ansiedad. Sí. No sé si a usted le ha pasado. Entonces sí, yo. Ya, pues entonces empezáis a trabajar en eso, que al principio no hay como una técnica. Es cosa de repetirlo. Pues se dice que en ese control de emociones de la presión debiésemos vivirlo. Lo que yo hago y que le hace muy mal al ser humano... es tratar de evitar, ¿cachai? De silenciar esa emoción de otra manera. No lo recomiendo. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, a mí me gusta visualizar. Uh-huh. Visualizo como los momentos que voy a tener en el partido y me hago una lista de 3-4 momentos. No sé, uh-huh, este partido quiero ganar todo por arriba, en este partido las barridas, en este partido quiero... meter un pase y eso. Y me buscas visualizo. El foco ahí. Exacto, sí. Pero ahora te hago una pregunta. ¿No crees que ese y eso a mí me relaja. Eso a mí me desinfla. ¿Y cuando te metes una cagada lo visualizas? Es que no le tomo el peso. No, pero es que hay unas que pesan. Pero yo, por ejemplo, me he hecho un autogol. Y para mí no marca, no cambia mi partido. ¿Me explico? No le tomo el peso a lo que siento. En el momento a lo mejor decís, esa mansa cagada, qué vergüenza... Pero silencias la emoción, me explico, no la quieres sentir, no la vivo. La cambias. Y digo, uy, ahora me viene la pelota. Está bien. Para el futbolista. Pero yo tengo. Por eso. Porque después llega mi hija a decirme, papá, que no sé qué va. La cagaste, papá. Y, ¿sabes? No tienes emociones, no tienes fucking sentimientos. Soy idiota. Y es real, lo digo en chiste, pero es real, sucede. Pero yo lo que te iba a decir es, ¿no será que cuando estás en ese momento de presión al revés, eres capaz de entrar en ese modo de focus que te permite competir sí, al nivel que tú quieres? Sí, eso es lo que me pasa. Sí. Porque no necesariamente la presión sí, te tumba. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia
¿Qué dice este idiota? Este es un tarado, ¿no? Pero este no se puede hablar en serio, güey. No, no, pero está, sí, bien, yo te lo está digo bien. En serio, está bien. Cuando yo me estoy después vamos nervioso, a hacer una conclusión, güey. Después vamos a hacer una conclusión. Por tiremos ejemplo, ideas. Me pasaba que cuando debuté cositas así. Sí. Tienes la presión de hacer todo perfecto, entonces estás como hermano, muy concentrado. También, debutaste a los 27 años, ¿eh? Pues me dio presión. ¿Sabes? Me dio, o sea, presión. Estabas presionado. Estaba presionado. Hermano, ¿tú qué haces el mate? Cuando sientes presión? ¿Yo? Sí. ¿Respiro? Sí. Y, como dije, trato de mentalizarme momentos donde estoy haciendo cosas muy buenas, ¿me explico? Sí. O sea, trato de ver, no sé, que tiro un pase o que me aviento una barrida, no sé, de la línea. Sí. Ah, me todo, todo ese tipo de cosas. Okay. Claro, una cosa es estar ahí, pensarlo y que te salga, ¿me explico? Porque sí, puede ser todo lo contrario. También es una cagada y a veces es difícil dar la vuelta. Al principio, cuando yo debuto, los primeros años me costaba. Yo la cagaba y la cagaba todo el partido, ¿me explico? Hoy en día supongo que a veces la cago y me recompongo a veces. O a veces no, pues es que así es el fútbol. Tú tienes más años, por mano. Tú puedes tuviste más tiempo para pasar. Y momentos más complicados en el fútbol. Es que yo... A mí me pasaba mucho que si yo no sentía, normalmente era cuando peor partido tenía. O sea, a mí sí me funcionaba mucho sentir presión, sentir el estrés, sentir el punto de quiebre donde sientes que quieres tirar la toalla, ¿sabes? A mí eso me hacía sacar como la mejor versión siempre. O sea, por ejemplo, en la última liguilla, yo estaba presionado mal porque sabía que era mi última oportunidad para salir campeón antes de retirarme. Y cerraste. Y cerré muy bien. Por lo mismo, es como una... Me llevaba al límite, ¿sabes? Sí. En ese momento. Entonces, por eso digo que yo creo que la diferencia de la gente en general... Ajá. Eso es la cazuela de pollo que te chingabas antes. ¡Oh, te encantó! Esa. Me chingaba unos pinches consomés de los pollo. Los consomé, güey, pero una, en cazuela, güey. Sí. En cazuela, güey. Sí, pero no es para la mesa, wey. Sí. Increíble. Pero esa parte a mí me gustaba. Porque, insisto, la gente... Todos en la vida, la gente que está en el chat seguramente viene y quiere, le gusta convivir aquí con nosotros porque relajamos un rato, descomprimen, la pasan bien y todo, porque vienen de mucha presión, de mucho estrés durante la semana entre el trabajo, la escuela, lo que hacen, etc. Pero esa, la gente que es capaz de dar ese giro a la presión, es la que siento que logra las cosas importantes, ¿sabes? El que lo hace en momentos... específicos. Sí, sí. Pues que la presión llega cuando estás en el límite, güey. No va a llegar la presión cuando sabes que estás... Hay gente que no se le quita la presión hasta que se acabó el partido y ya, ¿de qué sirve? ¿Me explico? Ya. Sí, o si sea, no es pueden, en el momento, si no pueden gestionarla, pues sí. Por eso lo digo. Y hay jugadores que tienen mucho talento y por no saber llevar la presión, se quedan. Pero tú te acuerdas el día en el que aprendiste a dominarla. Yo, por ejemplo, estoy pensando, no me acuerdo en qué momento. No. No me acuerdo, no, en qué no es como en un partido al otro. Pero es que es lo que dices. Pero o sea, tiene claro, que haber un momento bisagra, ¿cachai? Pues yo me acuerdo cuando, no sé, cuando debuté, tenía 17 años y me puse nerviosísimo. Ahora, ahí viene todo el trabajo que tuviste, me fue bien, salí, me fue muy bien, punto. Pero después empiezan a pasar partidos, ya empezáis lo que dice este, te mandáis las cagadas normal, de aprender a cómo convivir con el error. Y después llega un momento en que decís, mierda, o sea, no quiero cagarla. Yo me acuerdo haber tenido, no sé, 19 años, 18 años y sentir eso. Pero no sé en qué momento ahora, por ejemplo, llegas al partido y eso ya no es, no existe. Pues no sabes en qué momento dejó de existir. No es un cuestionamiento. No sabes en qué momento dejó de existir. Exacto, ¿tú te acuerdas? Tanta práctica debe ser, ¿no? Ah, ¿sabes en qué partido exactamente? Yo sé en qué momento fue, güey, sí. ¿Qué partido? Yo tuve partido de Copa MX, un América-Veracruz. En el Estadio Azteca. Un partido de Copa no tiene mucha presión. No, no, pero es que yo traía lo del todo es culpa de la Yuna encima. Ahí estaba en su pico más alto. Y en tres... te vas a ahogar, idiota. Es que qué fuerte eso, a ver. Y el piojo me mató mal, güey, en el vestidor. Mal, güey, mal. De que pero no te sacó, ¿no? Ya la habías contado. Esa fue la que ya conté. Ya la habías contado. Ahí... Para que no la vuelvas a contar. Encontré en ese... Cualquier así, cosa, vayan a los archivos de los clips de la Triseta y la van a encontrar. ¿Por qué eres así? Ahí. Mira, gente, ¿se acuerdan de cuál es esa historia que el Piojo mató a Layún? Esa. Ahí fue. ¿Se acuerdan? Pues ahí. Buscan un clip. ¿Cuándo mató Piojo a Layún? A mí, la verdad, ya que estamos hablando de estos temas y tenemos una persona por aquí atrás. Mi pinche dragón. El dragón... Ahorita te doy. Vamos a traer una persona que también sabe. Me gustaría que platicara esa persona del momento de presión, güey. Me gustaría, porque. ¿Podemos recibirlo con un tema?
Sí, 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 espérate. Yo lo voy a bailar. Recíbelo con música, por favor. Recíbemelo con música, por favor. El invitado tiene que entrar con música porque este. ¿Será que ya no es invitado? O sea, épico. ¿Cómo es la cosa? Creo que ya es parte. Lo podemos evaluar. De convertirlo en parte de la poker secta. Oh, yo la quiero escuchar, la empresa. Pero ¿y qué pasa si sale esa? De ladita, mira, así la. Ojo lo que se viene. Córtela, corta la canción. Corta la canción, corta la canción. No, no, que entre con la canción. ¿Cuál van a poner? A ver, hermano. Dale, vente. Mi hermano, el pendejo. ¡Qué pedo mi Arthur, güey! Eres el fucking Arthur de los Peaky Blinders. Pero que nos vea la gente, ¿cómo nos saludamos? ¿Ahí se ve? Ahí está. Ah, que yo soy nuevo. Ahí está. Soy aquí nuevo, boludo. Ah, sí, me corro. ¿Cómo andan? ¿También? Sí, hermano mío. Ponte al medio. Salí aquí, salí aquí. Fucking boludo. ¡Boludo! Ahora sí. ¡Ey! ¿Ya viste el nuevo paso? A ver. No mames, se cayó. Medio hora esperando. Oh, medio hora esperando, boludo. Estabas hace rato ahí, ¿eh? A ver. Oye, Rayo. ¿Dónde le puedo tirar? Rayo. No, no. ¿Dónde? ¿Tienes una papelera? Hermano, mi paso. ¿Qué necesitas? Póngale mi paso para tirar el chico. A la sí. canción, hermano. O el papel ese, dame el papel ese, sí. Porfa. Póngale mi paso a la canción, güey. Se los voy a explicar. Mi hermano, descansaste todo el día, ¿no? Sí, hermano, estuve descansando. Metí hielo, botas. Sí, con sí. la juca, ¿no? Estoy bien. No, juca. Póngale mi paso. ¿Por qué se dice? ¿Por qué no puedo escuchar la música, güey? Traigo una bocina. ¿Qué onda con esta media? Bueno, Rayo, Rayo. Se la citaste a tu abuelita. Rayo. Qué tarado. No, vos sí, hermano. ¿Tienes hermano? Una personalidad. ¿Tienes una personalidad, bien, hermano? A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Hermano, el que viene es una. Porque casi venimos con una pata igual, ¿eh? ¿Te diste cuenta? ¿Qué pedo, hermano? ¿Te lo mordió el perro? No. Qué hijo de puta. No, amigo, solo tuve que abrir la cartera. ¿Te diste cuenta que tenemos lo de escalar, no? Ah, sí, es cierto, güey. ¿Es el mismo? No, no es parecido. Pero muy parecido, ¿no? Se lo mordió el perro. Se lo mordió el perro. Te lo mordió Ramón, ¿no? La chichilla. Rayito de luz. Rayito de luz. Ahorita hacemos bullying. Míralo, es que. No mames. Ahorita pasamos al bullying. Rayito de luz. Hay un tema. Deberías traer un ventilador que pegue así de frente. Sí, es verdad. Es verdad. En serio. Por fin habló algo bien, ¿eh? Ahorita te voy a contestar eso. Ahorita. Nada más quiero. No, te lo prometo que no. Que no se me olvide. Que no se me olvide. Que no se me olvide. No, no. El upgrade que viene. Para que la gente lo sepa. Porque viene upgrade. En la trisecta viene upgrade. Rayo, ¿escuchaste lo que estábamos hablando, güey? Sí. Aquí ando aburrido allá atrás. Hijo de puta eres. Acércale el micro al Rayo porque compártanos ustedes dos y si no, no se va a escuchar, güey. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? A ver, hermano, que te tape la cara. Momento de presión. Momento de presión para ti. ¿Puedo decir algo? Como es la segunda vez que estoy acá, sí. Me siento más suelto, güey. ¿Viste, güey? Me siento más libre, no sé por qué. Sí, claro. Yo no. Se te hace... Porque la gente te quiere. Pasa, ¿no? Porque ya te diste cuenta que... Pero hablando de la presión. No, de la presión. Es presión con ustedes, boludo. Papija, pero te das presión la primera vez. Que ya te das cuenta. Pero la primera vez la pasas bien, me sudaba la mano. Pero porque ahora sabes que la pasas bien. Y que chupa un huevo lo que digas. No te pongas filósofo. Sí, presión. Estamos en el momento... Haz lo tuyo. Dale. ¿Qué? Y no es bailar. Haz lo tuyo. Y no es bailar. Ocho bailes. Por ejemplo, ayer, hermano, que... Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Eso, rayero. Momento de presión. No, sí. Pasito. Ya, serio. ¿Qué? Vamos a practicar. Vamos a terminar tema. Ay, yo quiero saber. Momento de presión. Amigo, quiero saber el momento de presión del Rayo, güey. De presión. Me gustó mucho. De impresión, ¿no? De impresión. Sí, pues te impresionó. Me impresionó. Te impresionó la presión. Momento de presión. ¿Qué? Tú que has estado por el mundo. Eres un trotamundos, tienes 27 años y ya recorriste 7 países. Tengo 23. No, hermano, es que tengo 23 años, ¿eh? El que no sabe, 23 años del mierda, año 2000. Está más viejo 23. Ya de cara, ¿no? Aunque no parezca, ¿no? Aunque no parezca. Bueno, ¿en dónde sentiste más presión? Porque eres un joven, güey. ¿Dónde sentiste más presión? Cuando debuté, sí, en Uruguay. Sí. Sentí mucha presión. ¿Viste? El debut. O sea, cuando debuté, sí, no me salía nada. O sea, los primeros partidos eran. Como ayer, los primeros 10 minutos, ¿no? Como ayer, como contra Santos. No se puede hablar en serio. Como el último partido. Te lo decimos porque no, sabes, no sé, cuando debuté sentí mucha presión porque es el equipo de mi corazón, obviamente. Y o sea, presión siempre hay, la verdad, es la verdad. ¿Verdad que sí? Y creo que mide más. Es que sí, míralo, este siente. Es muy canchero. Este siente que claro, siempre presión. No, siempre presión. Siente que jugó con, pero con Maldini toda la vida. Para mí depende mucho de la circunstancia, el partido. Pero o sea, es lo que siento. De lo que se juegue. Sí. De lo que esté en juego. ¿Me entendés? ¿Más presión en la liguilla?
Yo va subiendo a instancias finales. Por eso, va subiendo. Sí, sí. O sea, de cuarto semis a final, sí, va subiendo, sí, la presión. Obvio, obvio. Sí. Obvio, eso es obvio. Obvio, ¿no? Obvio que sí. No sé, güey. ¿Y no lo viviste tú o no? O sea, yo, por yo eso no sé. Que me desafía a estar más concentrado. Claro, claro, esas cosas. Más bueno, responsable. Pero yo no siento que sea una presión, presión así. No, es que la presión. ¿Cómo lo. Hay que saber gestionar la presión, claro, para que no te quiebre, güey. Yo no sé, pero cómo, pero ¿a qué le llama presión? ¿A qué le llama presión? El estrés que te cuando genera. Cuando te presionas. No, no. El estrés que te genera. Yo, por ejemplo, pienso que es tipo la toma de decisiones, tipo tus. O sea, no, hermano, sí, tu cuerpo, el físico te cambia. Obvio, pero concentrarte. Te cansa más rápido. En tus emociones, eso. Creo que es eso, hermano. Por eso. Esa es la presión, creo. Porque pero, la gente lo que va es a mirar un espectáculo, boludo. No va a decirte, pero, Kevin, la concha de tu hermano. Antes, ahora sí. Antes, yo alguna vez, esto antes me dijeron iba. Cuando era joven, y que a lo mejor puede haber así como jóvenes o niños ahí. A ver. Me decían, pues si estás al principio muy nervioso, sí, juega simple. O sea, el primer pase es fácil, tú, al lado. Ah, eso siempre te decían, eso siempre te decían, lo más grande te decían, es verdad. Me imagino yo que ahí tu cerebro empezaba a sentirse como cómodo, ¿cachai? Es como, oye, esto se agarrando seguridad. Exacto. Lo más grande como Miguel decía. Y después, a medida que avanza el partido, ya vas arriesgando. Y sí. Pero por ahí, pero imagínate que por ahí, desde la primera te avientas una crack. No, puede pasar. Fluyes, güey. Ahí fluyes. Puede pasar, sí. El problema es aventarte el riesgo de... Es que el cerebro es una pinche máquina. Pregunta. Ahora, ¿qué es que tiene un cerebrito así, güey? Pregunta, hermano. Hermano, se infla. Se infla. A ver, tú, se infla. Pregunta, ¿qué haces? Primer jugada, te mandas una cagada, la presión te agobia. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu reacción instintiva? La o sea, tuya. Tu instinto, güey. La claro. Siguiente me sale bien. Pero, o sea, piensas en eso. O sea, tu instinto es pensar, sí, positivamente. Sí, me olvido, la siguiente me sale bien. ¿Cuál es tu instinto? Yo ahora. Sí. También lo mismo. O sea, salir corriendo. No. Pedir el cambio, ¿no? Pedir el cambio, Andrés. No, obviamente. O sea, no sé. El tema es que es difícil, porque él es zaguero, él la caga atrás. Yo claro. La cago arriba, obviamente. Pero no sé, pedir la pelota, no sé, ir de vuelta. O sea, ir otra vez. Intentarlo no. Claro, intentarlo de vuelta. Intentarlo no. La que es mala, ¿sabes cuál es mala? Cuando la cagáis una vez y decía la próxima sale bien. Sí. Y la vuelves a cagar. Eso es verdad. Qué fea sensación, eso es verdad. Es una mierda eso, güey. No, pero cuando estás en tu día cruzado, estás en tu día. O sea, no. Eso sí. No, pero. Pues, hay días que estás mal. O sea, no siempre vas a estar bien. No, pero por eso es importante saber lidiar con esos momentos. Obvio, porque después te vas a la regadera y te comes la cabeza mal. No, y en tu casa. La regadera en la casa. En la casa al otro día. Al otro partido. Y si tenés tu mierda de compañero, peor. Porque te aniquila así, mira. Tienes cacatúas, güey. Si vos la cagás al otro día, te lo hacen saber, pero. De eso estábamos hablando el otro día. No, pero es bueno, es bueno. Hermano, nuestro entorno es una pinche jungla, güey. Es una jungla. Sí, no, no, una jungla terrible, mal, güey. O sea, nosotros no hacemos mierda. O sea, la mayor presión la tenemos nosotros. ¿Yo? Ahí adentro. No, X jugador. Ahí. Entre compañeros. ¿Yo? 10 minutos, güey. No, hermano, es casi una jungla. No sobrevives si no aguantas. O sea, porque alguien la caga. No, en serio. Te come la cabeza. Y hermano, llegamos al día siguiente a hacerlo. Pero por eso yo creo que te hace más. Que te lo dicen en joda, ¿te pasa eso? O sea, vos lo transformaste en joda. Te ríes tú también. Sí, sí, sí. Te ríes. Hermano, ¿te lo dicen en joda? O sea... No, pero te duele. Te lo dicen nosotros todos. ¿Puedo dar otro facto? Otro facto real G. Pero me toca, güey. No, Kevin. No, adelante, sí. Déjalo hablar, el cerebrito chiquito. Sí, es cortito. Es Dory. Sí. Pero solo es chiquito, güey. Habla, güey. Es memoria a corto plazo. Bien, habla. Entonces, ¿qué tiene que decir? No, yo qué hago. Yo trato en la siguiente aventarme una crack. O sea, sí, haz de cuenta. La cagué tres veces en la siguiente. No me basta con dar un pase bueno. Tengo que aventarme un caño o algo. ¿Sabes qué me está gustando esta conversación? Y no es mame. Van a tener partido. Y la gente ahora va a conocer cómo su cerebro está trabajando tienen una mala jugada. Los que piensan. Obvio. No, pero los que nos están viendo. Sí. Ahorita me hizo clic. Muchas veces, por ejemplo, hay jugadores que la cagan y se ríen como para relajar un poco y que no suba la presión. Por ejemplo, lo que pasa en el penal, cuando pierden un penal, yo claro, creo que se ríen después. Y la gente los mata. Y la gente piensa que es porque les vale madre. Si a lo mejor es su manera de reaccionar, como dice Kevin. ¿Viste cómo reaccionó el Jonah cuando hizo el penal el otro día? Rayo, estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Eso seguro es que era o Sebastián, mi amigo que está en casa. ¿Alguno que trabaja para ti? No, seguro. Estaba en casa mirando, me dijeron que me iban a matar. Terrible. De pendejo, última vez que me graban ustedes dos. Para, no, hay un tema que hay que hablar, hermano, pero...
Bien, bueno. A ver. Para cerrar el tema, vamos a cerrar el tema de la presión. Es que se está expresando, güey. Sí. No, es eso. Dale, Dori, güey. Ya había hablado. Ya había hablado, hermano. Ah, ya terminaste. Ya había hablado. Sí. Ya la corto. Yo la cago 2-3 veces y la siguiente me aviento un caño, güey. Vos, Miguel, ¿qué haces? Hermano, yo ahí te banco. Yo la, porque yo solo he visto. Me has visto. De repente agarro, me alojo y... Me tengo que acercar a la pelota porque necesito... Te pone nervioso. Sí, me pongo nervioso, si no, güey. O sea, si no termino el partido haciendo algo bien, es como de... Va. Valí verga. ¿Te acuerdas, Miguel, que cuando jugábamos juntos en la liguilla nos puteábamos todo el partido? ¿Sí? ¿En serio? No mames, güey. Pero mal, güey. Es que este contrincante es un mala leche. No, no, no. Sí, mala leche. Mi hermano, pero tocado, compañero, no jugaba central por derecha, este yo de lateral por derecha. Eran unas puteadas, güey. Sí. Mal, güey. Ah, ¿le haces caso? No, es que yo no le hago caso. No, yo sí, yo sí le respondo. Porque algo que me encanta compañero tampoco le hace caso. Y parece que no te escuchan, güey. No, ¿prefiero pelear? ¿O no? Y que sepa que lo estoy escuchando. Pero yo creo que estoy conectado porque casi no nos decimos nada y estamos bien, ¿no? Y el compañero tampoco le hacemos caso. Estamos bien. Bueno, vamos esas son las bromas que hacen mierda la presión. Vamos a cerrar el tema de la presión. Tema presión. Jake, la presión. Que nos siga regañando. Sí, que siga. Tema de la presión. Me sigue o no me sigue todavía. Dale un consejo a la gente. Quiero que cada uno le demos un consejo a la gente breve de qué hacer cuando estén en un momento de presión. Vos sos un lo buen que consejero. Sienta. A alguien le va a funcionar, güey. Sí, tú eres el que va a funcionar. Si hay alguien que haga poder funcionar. Por eso. Pues ese es el consejo, estúpido. O sea, que no es un consejo. Es información. Dale, dale. Dicen. Dicen que Boneles, no era Boneles, pero da lo mismo, güey. Quiso decir Boneles, sí, Boneles. Sí, lo estaba escuchando. No me podía reír, boludo. No, que le iba a traer una nugget. No me podía reír. Dice que vendo nuggets, güey, con sus Boneles, güey. Güey, es que sí parece, igual, o sea, que vende helado, no tiene nada de malo, güey. Vende helado, güey. Pero el que te dijo que vinieras con eso, te hizo una broma de mal gusto. ¿Sabes? ¿Qué te vistió, tu mamá o cómo el pedo? ¿Qué te vistió, tu primito? No mames. Lemon cherry. Vístanse así todas las guachas. Oye, lemon cherry. ¿La quieres fucking romper? No te vistas así. Bueno, hermanos, dicen que el cerebro ¿sí? no reconoce en una situación cuando es un recuerdo o es un hecho que está sucediendo ahora. O sea, no distingue de la realidad y la imaginación. Exactamente. Okay. Por ejemplo, les puedo contar lo que me pasó cuando... No. Cuando mejor, te... Papi, sí. Te pido un consejo cuando con una historia, güey. No mames. No, a mí no me ha pasado, le pasó a un amigo. No. ¿De qué vino a estar hablando, güey? No, como si te ocurre. Claro. Pero... Hora de que Jack se calle. Ese amigo, cuando chupa y después se acuerda lo que chupa, vuelve a sentir lo mismo. Pues al final, hermano, lo peor es volver, siento yo, lo peor es volver a pensar en lo que en el error. O sea, cada quien tendrá que buscar su manera de olvidarse de eso. Y lo dijo Guardiola también en algún momento, el mejor jugador es el que piensa en la siguiente jugada. Sí. Esa es la más importante. O sea, tu consejo sería, en resumen, no que se queden atrapados en el error ni en el momento de presión, sino en cómo superar ese momento de presión. La que viene, o sea... Güey, la acabo de cagar, pero me viene el balón ahora. Ya no la hacer? Puedo cagar. Claro, ya no ¿qué la vas a hacer? Cagar, pues voy a jugar sencillo. Igual eso también te juega en contra. Pues la vas a reventar, qué sé yo, güey. Me gusta. Pero breve. Eso. Sí, ya. Gracias, breve. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Qué mierda te hizo que te hiciera esa palmera ahí, güey? No, no empiece. Bueno, ya. Esta fue la sección. Haz lo tuyo, gente. No, el rey va a hablar. Ah, el rey va a hablar. No, a chingar a su madre la presión. Ustedes pueden con la presión, hijos de la chingada, hijas de la chingada. Ustedes pueden. No, y no cierran tema, esto, boludo, no cierran tema. Vamos a cerrar el tema así, porque si no, nos seguimos aquí divagando. Tampoco nos iba a ayudar mucho. Tampoco era un consejazo. Vámonos al siguiente tema. Gracias, Adidas, por hacerme hablar de esto. ¡Gracias, Adidas! ¡Vamos! Bien. ¡Haz lo tuyo! Ahora, a bailar. Hermano, dile el tema del baile. Quiero el tema del baile. Mira, ya, quiero bailar. La gente pasito. Nosotros somos para el chat. Tenemos 28,834 espectadores para los este que no saben. ¿En serio? Este es el baile. ¡Chúpelo! Este está bailando el Gangnam Style, güey. No mames. Eso, no, el chino, mira, ¿no? El chino canción. Ese, sí. Te agarras. ¿Cuántos tenemos ahorita, güey? Mira, rima. Hay ritmo. A ver, dale. Mira, ponme la canción. No, pero el corte. ¿Hay corte? Que no es ese. ¿Hay corte? No. No, el baile malísimo. Ah, no es ese. El corte te lo mandé. ¿Hay un corte? Sí, o sea, el audio que... ¿Pero por qué? Explícale a la gente lo que está pasando. Cerramos ciclos. Y eso viene con la parte que le iba yo a contar al Kevin. Ahorita me salto a otro tema, como nos encanta. Ah, ya me acordaba, güey. ¿Viste? Te dije que me iba a acordar, hermano. Bueno, acuérdate otra vez. No, hermano, a ver, lo que pasó es que el tema, puta, la rompió el Ando. Sí. Nosotros estábamos hablando que sentíamos que ya teníamos que guardarlo.
Un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Todo empezó porque me preguntaron, ¿se acuerdan? Sí. Titi me preguntó. No, es que me dijeron, di una canción ahorita que te encante. Ajá. Y yo no la podía poner, entonces nomás les dije, ¿te acordás que yo te dije? Exacto. O sea, que estábamos en Uruguay, esa canción empezó. No, sí, pero esa, que no, pero eso fue mucho. Ya, no sé, peligro ya, los dos. No, 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 así está. No, el baile la... Sí, no, yo no lo hice. Lo explotó, pero prefiero que la canción... Estos se pelean para ver quién fue el... Sigan hablando. ¿Quién fue el primero que la descubrió? En casa, al pinche Maruchan este. Escucha, pero te acordás que le dijimos, esto es un himno, no sé qué. Sí, era nuestro himno. Claro, estábamos en Uruguay de vacaciones y le poníamos todo el puto día. La poníamos todo el día y dijimos, güey, nuestro himno. Y ahí es cuando empezó él con el baile. Vamos a hacer un baile y empezó. Todo el día. Y ahí arrancó el baile. Y ahí empezamos, joder. Bueno, el tema es que en el América, güey, creo que alguna vez había existido la Macarena. Miguel, ¿cómo es eso? Sí, Miguel. Sí. Tenían unos bailes. Tenían bailes. Antes era como muy épico y de hecho, Sage bailaba la Macarena, güey. Okay. Parecido. Que te. Sí, güey. ¿Sí? No, pero no así, ese paso. No, él me hizo así, boludo. No así, pero o sea, está. Sí. La Macarena, güey. Giras. Y entonces festejaban así los goles, güey. Sí. Fue increíble cómo lo que salió de aquí, de este pinche lugar, se hizo tan viral, güey. Sí, cabrón, niñas de otros equipos, de femenil de otros equipos celebrando, la selección, hermano. ¿Lo viste? Sí. La Conca, güey, subiendo de todo el día, güey. Todo el día como tres veces. ¿Cómo saben que estamos de moda, eh? ¿Cómo saben? Estamos apenas empezando. Muchas gracias. Y ahora viene el nuevo, güey. El nuevo es te agarras de la soga y sa. Hermano, no sé, queda, güey. Bueno, por eso está el rayo aquí. Por eso está el rayo. ¿Pero vos crees que la gente lo va a dejar atrás, Miguel? ¿Qué pensás? No, no lo va a superar, pero yo va creo, a quedar. A ver. Vamos a ver. La gente está muy enganchada con ese güey. Sí, pero yo creo. Yo creo que la gente. Bueno, por ejemplo, una anécdota. Anteayer. Salí a la cancha en Santos y los niñitos, hermano, sí, o sea, hacían así todo el tiempo, abajo, claro, tenía, o sea, y no sé, en el hotel la gente que va a sacarse fotos empieza a bailar antes. ¿Qué tan serio puedo hablar de saludarme, este tema, hermano? ¿Qué tan serio puedo hablar y qué tanto me van a castrar si hablo serio? No. Si me van a castrar, no hablo serio. No, lo vamos a intentar. El intento va a estar. Me das el intento. Dale. ¡Vamos! No, yo confío en ti. ¿Para qué lo hicimos? Ibas a tener intimidad y la bailaste. Dale. Sin duda. Se sabía. Y fue la mejor noche de mi vida. Te empezaste a acercar, Miguel. Hermano, mi mujer marcó al 911 y dijo, se está convulsionando mi marido, va, por favor. Te lo imaginaste. A ver, ya, serio. Creo que el fútbol inconscientemente ha alejado a los fans de los jugadores con el paso de los años. Sí. Cada vez la gente le cuesta más trabajo conectar con los jugadores. Uh-huh. Y esto que sucedió aquí fue tan impactante porque la gente conectó con la gente que estaba aquí y se volvió algo que era como un vínculo directo. O sea, la gente lo compartía, nosotros reaccionábamos a ello y eso generó que la gente se emocionara demasiado. Por eso se volvió tan épico, porque sienten que están en conexión con ustedes. Y que sí estamos conectados. Pero entonces, ahí es donde entra la otra parte. Yo creo que si la gente está conectada con ustedes, pueden cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo. Yo creo que no lo van a superar, pero ¡gente! Bueno, ¡no lo van a superar! ¡Vamos a una canción y lo hacemos tendencia! ¿Sí o no? Hay que aprender a vivir con él. Para, pregunta, para. Mándame encuesta. Chúpenla a los tres. Encuesta, gente. ¿Nuevo baile con nueva canción? Sí. A ver, si cuando lo hicimos, Miguel, no sabíamos que se iba a hacer viral. ¿Me entendés? Ahora hay que hacerlo uno nuevo, a ver qué onda. ¿No queda otra? Amigo, bueno, entonces empezamos a preguntarnos con el Kevin, hey, ¿qué canción? Claro, sí. Si me consultaste, claro. ¿Y la que no dejabas de poner? Solo si con fue, Kevin. Si fue cuando estabas, después tú llegaste, pero fue que la estábamos hablando con Kevin... Y dijimos, güey, ¿cuál puede ser? La que ponemos todo el día. Y la verdad, sí, la verdad yo dijimos... Yo ya la escuchaba. Exacto. Entonces a nosotros nos gustó esa parte donde dice que la busca en el cole. Sí. ¿Quién, hermano, no fue a... Bueno, tú a tus novias, en mi caso, en mi matrimonio, en tu caso... Yo soltero. Sus novias. Aclaro, soltero. Sus novias, bueno. ¡Sola!
Dime, solo ¿hasta cuándo? Entonces, ¿quién no ha ido? ¿Migue? No me quemes. Es que, no me quemé. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Migue, bueno, tú ibas a buscar a tu novia, a tu mujer o a una amiga. Sí. Ya la conocías desde el cole, ¿no? Ah, qué bien. ¿Puedes hablarnos de eso, no? Porque en tus años no sabemos cómo era, ¿sabes? Claro, Migue. Hermano, era increíble, güey. Y son es muchos una años. Mierda. ¿Sí? No ha... ¿Qué va a ser increíble? ¿En qué fuiste? ¿En el auto este? Fuiste en el amarillo. Es correcto. ¿Sí? Sí, te lo juro. ¿Es broma? No, es en serio. No, mami. Tenía que ponerle un cassette. ¿Cuántos años tiene ese carro? ¿Cuánto tiene? 20 años. ¿En serio? Sí, yo pensé que lo compraste porque era viejito y te gustaba. No, era mi papá, güey. Yo pensé que te gustaba coleccionarlo. No, era mi papá. Mi papá me lo regaló. ¿Sí? No, entonces no lo puedes tener así abandonado. Claro, no, pero es que no, necesito. No, si alguien conoce un buen taller, si por favor, sí, avísenme. Sí, no. Y no, lo arreglo. Muy duro lo que es. No, ya cállate, güey. Pero si te llevas bien, ¿no? Con ese ibas. No, la rompías, hermano. Con obvio. Ese. La rompía. Pero es para la música. Es como llegar en el COVID free en ese entonces. Sí, es correcto. ¿Y la cena? ¿Qué cena está hablando? ¿Y la cena? ¿Pediste la cena? Sí, se pidió. Ah, la comida. Sí, porque ya tengo hambre con esto. Creo, güey. Dame uno. Vale. No, ey, está pusiendo Gata Only. No, no es cierto, mira. Gata no, Only está buena, sí, ahí está. Ey, Gata Only está buena, Está buenísima. Rappi llegó a la edición. Pero... ¿Puedes hacer los palos? No saben lo que hay detrás de esa canción. Exacto. Pero ¿sabes qué me gusta? Yo creo que después deberíamos hablar la historia de por qué lo elegimos. Porque si no nos vamos a alargar mucho. Solo tengo que decir una cosa. El chat en mayoría votó que sí se necesita una nueva canción. Lo cual me gusta. Significa que es gente como nosotros... Que le gusta seguir adelante. Gente joven. Es gente joven. Y cambiar. Gente que cambia. Fucking progresar. Bueno, el Ando, llegamos a hablar todo el tema con Jere Klein, bla, bla, bla. Obvio, boys. Ahora vamos esta canción... Vamos a hacer el remix, ¿no? Esta canción es de Bless, el bendito. Fake, y el Fercho. Mames. Esos güeyes la rompen mal, güey. Me gusta el Fercho. ¿Pero por qué la escogieron? O sea, ¿puedo saber nos por qué? Gustó. Nada más rápido, así, breve. ¿Nos gustó? No, por bueno, la historia, que habría que explicar la letra, nos bueno, vamos a mamar. Entonces otro día la cuenta. Sí, pero la idea es que... Nos identificamos. O sea, hermano, que hagamos un baile hoy día. Sí. O de repente, no sé si nos salga el pinche baile. El Kevin propone un pasito. A ver, ¿quieren nuevo baile? Sí. Chat, ¿quieren baile? ¡Para el siguiente gol! Si ustedes quieren baile, hay baile. Se va a salir TikTok. Vale, la Yu, muévete. A ver, otra vez, ¿cómo es? Me va a dar un... Es horrible. Somos unos estúpidos, güey. ¡Qué vergüenza, güey! No sé cómo acabo de hacer esto. El de la zona, hermano. No, el de la zona no, está muy mal. ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas hacer un gol y vamos? Claro, vamos todos. Y después la zona. ¿Qué después la zona, hermano? Ey, tenemos que hacer algo acorde al partido. No puedes agarrarte una zona en el ¿cómo no? ¿Cómo lo harías? Mira, ¿cómo lo harías? ¿Festejas, te barres? Pero así como te deslizas y de repente te... Y ponme la cartón. La ¿qué? Yo no lo voy a hacer. Hermano, la gente. Es bueno, güey. Aunque no crean, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza hacer el baile. Sí. Te lo juro, a mí me da vergüenza. Sí. Imagínate la soga esa. Hermano. No, obvio, claro. A mí me da vergüenza hacer esto. Se escuchan los micrófonos. La gente debe decir. Antes de vernos aquí, la gente debe decir. Oh, qué cabrones, cómo deben inventar sus celebraciones. Claro. Y ahora viéndolo, re decepcionado. Monte esto, monte. Necesitamos. Al Rayo en su versión en el esplendor. A ver, ¿qué vas a sacar? No me apure, no me apure. No, por eso. La vez pasada sí fue. ¿Escuchaste? Momento de presión, Momento de presión. Esto es un momento de presión, ¿eh? Lo que hablamos, wey, cerramos. Supéralo, güey. ¿Qué te están meando por las manos, güey? No, boludo, estoy bien. Ey, supéralo. Vos porque no es mi amigo. ¿Qué haces? Demuestra lo que haces en la cancha, hermano. Mira, vos sabés. Demuestra lo que haces en la cancha. Superar el momento de presión. No pienses en lo malo. No pienses que puede salir mal. Ni siquiera, tiempo, ni siquiera tiene la siguiente jugada, hermano. La presión, ni hermano. Siquiera tiene la capacidad de pensar, güey. El IQ más, el IQ más bajo que has visto, ¿no? De eso vamos a hablar después. Ah, ¿sí escuchas? Perdón. Sí se escucha. ¿Pero qué parte quieren que lo haga? Que escuches. Hermano, es que yo la tengo bien hecha. Esa, esa parte que dice, esa gatita la jara del pelo. ¿Ahí está? Ya. ¿Lo tienes? Sí. Déjalo. ¡Ojo! Lleva la comida. Ey, no está sonando, ¿eh? Ahora sí. El Kevin que sea el modelo, tú ve diciéndole qué hacer. Esa gatita y te pones en cuatro, Kevin, tú. Escucha. Pero. ¿Quieres que invente uno ese?
Improvisa. Sí, improvisa. Sale uno mejor que el mío. Cierra los ojos y empieza a bailar. Sí, estás en el antro, estás escuchando la canción. Y si te sale el mismo. Escucha, estás en el antro, estás escuchando la canción. ¡Sapea! Los antros a ti, ¿no? Los lunes, no voy al antro los lunes. Estás con una amiga en el momento justo de la noche. Sí. Saca la soga. Suena la canción. Cierra los ojos. Estás ahí. Baila. Póngale play. Suéltate. Saca la soga. Hermano, si te tenés que parar, sí, párate. Sí, párate si es necesario. Me paro contigo, dale. Eso, la soga. La soga. Me gustó. Y algo más. Ese. La soga. Se queda. Entonces vamos. Replay, espera. Replay, por favor. Replay. ¿Les gusta? ¡Oh! ¡Epa! Ahí está, la gente le gusta. ¡Votación! ¡Votación! Les gusta y lo hacemos ahorita bien hecho. Pero a ver, ¿cómo hacemos el segundo paso? Es así, es la soga y agarramos los dos. Y ahí mueve las piernas, hermano. Por eso. ¿Tenés menos movilidad? Toma, deja mojar esa rodilla. Cuando viene la de Miguel, no sé qué va a pasar. Hermano, pues te mueves en una sola dirección. Mira. Te mueves en una sola dirección. Lo haces así. No estoy diciendo que Miguel no se mueva, ¿eh? Estoy diciendo Kevin. Déjame quitar el tubo, güey. Es así, boludo. Te subís, pa. Por eso, pa. Y ahí moves así. Hermano, pero agarramos así. A ver, ¿cómo? Solo. Ey, cinturita, Miguel. Pero pura cinturita. Pa. Eso. Bueno, vamos a cinturita, cuádriceps, dale, vamos. Y uno, y dos, y tres, dale, y cuatro. Y vamos a dar clases de baile ahora, ¿eh? Me encantó. Los esperamos a todos, clases de baile, la triseta. Tenemos un nuevo producto para vender. A ver, y a todas las marcas que quieran, vamos a dar clases de baile ahora. Es el primer pasito. Pero la soga no puede faltar. Porque no podemos solo hacer una cosa. Avienta la soga. Tipo, te escucho como adentro de un. ¿Estás así? No sé, un camión, boludo. ¿Avienta hacia arriba? Eso. Pero es que es diferente. ¡Oh! Es que es diferente el del Rayo y el de Kevin. Necesitamos entonces, decir, así. Porque Kevin como que va con las manos para el mismo lado que con la cadera. Yo no, así y Rayo parece que está bailando en un tubo, güey. ¿Sabes? ¿Por qué no proponemos eso del tubo? Es las manos así, o sea, te agarraste, quedaste así y avientas la mano. Queda enganchado. ¿Viste? Acá, es diferente. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Hay un coordinador? A ver. Hermano. Espera, no. Suele. Vamos a hacer una cosa. Chat, pónganse atentos, vean los dos bailes y vamos a abrir encuesta y ustedes deciden cuál se queda. Yo quiero proponer algo para la gente. Hermano, la cadera ya no me deja girar, güey. Dale, tenemos que hacerle los cuatro. No, los cuatro. Vamos siguiendo a Kevin, te vamos siguiendo. No, lo hace Kevin solo, lo hace Rayo solo, decide el chat cuál y hacemos el que decide el chat los cuatro juntos. Pero, ok, perfecto. Pero al final de todo, sí, claro, bailamos. ¿Te gusta bailar? Sí, claro. Sí, ¿no lo has visto? Escúchame. Ey, escúchame, Miguel. Dejó al final. Tenemos que darle la posibilidad a la gente. Ah, no, ellos nos pueden mandar sus propuestas. Sí. Eso me gusta a mí. Que la gente tenga su posibilidad de darnos su propuesta. Bien, me gusta. Hermana, si nosotros llegamos a hacer el baile de alguien de que lo propuso ahí, en la cancha, en el pinche estadio, sería épico. Liguilla, ¿sabes? Me agarro lo. Hermano, pero eso. Que ya estamos en liguilla, hace frío de nuevo. Estoy sintiendo frío. Estoy sudando de lo nervioso en la que cima. Estoy. Pero esos momentos me gustan. Ya. Bueno. Y no. Piarca. Tírame la bendición. Va. Arranca. Ponle la canción a Kevin. Muy bien, ¿eh? ¿Qué? Ponle la canción a Kevin y va el paso a Kevin. Sí, no sé por qué estaba oscuro. Vas a hacer tú primero el paso. Ah. Vas. ¿Pero cuál quieren? El tuyo, no, el tuyo. Termino aquí. ¿Haces? Bueno, pero el que tú haces, Califíquenlo. Califíquenlo. No, va, y después va a Yo confío en el Rayo. Y ya ahí deciden. Yo confío en el Rayo. Dale, hermano, te banco. Solo piensen en mis caderas, por favor. Yo confío en el Rayo. No hagan mamadas. Yo confío en el Rayo. Me lo como. Hermano, siempre confío en ti, ¿eh? Me lo como. Hermano, dale. Por favor, díganle que no a Kevin. Me lo como en dos. Por favor, díganle que no a Kevin. Vamos, Kevin, tú puedes, hermano. Yo sé que tú puedes. Díganle que no, por favor, del Rayo, güey, le suplico. Pero tienes muy buena de este lado, hermano. Entonces voy a voltear. Hermano, la vas a romper, siempre confiamos, dale. No hay música. Oh. ¿Avienta la soga? Eso. ¡Oh! 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 No entendí el so, pero so. Yakuza. Va el rayo. Repíteme el rayo. Repíteme que va el rayo, güey.
¿Qué fue eso, hermano? Se me fue la lengua, güey. La soga, ¿no? Se estaba ahogando de la presión, güey. Va el rayo, va el rayo. Déjate llevar, no, tú déjate llevar, llevar, amigo. Tú lo llevas en la sangre. Con esto vas a romper. Por eso estás aquí, güey. Si no, no estarías aquí, ¿eh? O sea, por eso veniste. Si no, no estarías aquí, ¿sabes? Imagínate, decimos que tú pienses. No puede ser, pero bailar. Pero avienta la soga. Ahí. Avienta la soga. Avienta la soga. Va. Aquí no sé ni cómo era. Déjate llevar. Me encanta. Bien, muy bien, ¿o no? Excelente. A ver, muy bien, ¿no? Solo bien, ábreme encuesta, bien. Ábreme encuesta, Kevin o Igor. En el partido de Kevin o Igor. Kevin o Rayo, perdóname. ¿Igor? ¿De Igor? Igor ni se mueve. Déjame. Escúchate. ¿Y mi Johnny? A ver, pon tú, pon uno. Pero ahorita la juega bien, porque esto la aventó un poco. No. Hermano. Haz uno. No, ahora decidimos entre los de ustedes dos. Y luego vamos a pero decidir. Pero eso va a ser una parte. Van a, ese va a ser el finalista contra un finalista de la gente. ¿Ah, sí? Claro, vamos a tener que fusionarlos. Sí, sí, sí. Y los vamos a traer al stream y ahí vamos a definir cuál se queda. Bueno, hacer el baile siempre va a ser así, difícil, una mierda. Pero después lo que va a quedar al final va a ser lindo. Buah, va a ser brutal. Ya, producción, entonces, ¿cómo sería? ¿Hay algún hashtag para poder verlos? No, es, hay que hacer este, güey. Pero este es viejo. Si sabe pero, Fercho. Si lo hacemos, la rompemos. Si porque hashtag, bailamos si bien verga. No, pero se llama Si Sabe Fercho, ¿no? El Mercho. Hashtag. Ah, la del Fercho, la del Fercho. Hashtag, es que esa ya pasó. Si sabe. Bueno, ¿ya está la votación? Todo el mundo la hizo. Pero hay que hacer algo que nadie hizo. Miguel, mándeme, ¿cuál sería el hashtag? Vamos a romper. A mí me gusta copiarlo, además. Es que igual estaría chingón que lo pueda ver el va robando, Fercho y Blesio, va robando el de Kevin, ¿eh? Déjenme les digo, en la encuesta va robando el de Kevin. Sabe Fercho y después que le informen que lo hicimos nosotros. No, que usen ambos hashtags. Ahorita lo definimos eso. Sabe Fercho y hashtag. Están votando por vos. Ok, anuncia, hermano. ¿Entendiste? Ya. Es que lo pensé. Pero es que con estos dos tarados no puedo hablar. No importa, déjalos hablar, déjalos hablar. Está bien. Voy a meter gol, güey. Están diciendo Kevin, pero Kevin tiene que hacer el gol, boludo. No, ¿voy porque a meter gol? No, porque ponemos, porque sí. Si yo hago el gol, voy a hacer. Voy a hacer. No, bailan los tres como el otro día, hermano. Como los tres bailaron el otro día. No, de mí se acuerdan. Eso no, ¿eh? No, ayer estuviste cerca, hermano. Estuviste muy cerca. Con 10 minutos. Le daban otros 5 y la metía. Sí. Sí. En la noche. Ya. Bueno, dale, dale. ¿Te banqué? Ah, a ver, no te maté. Podemos hacer los dos. Siempre, en lo que termina. Que baila, en pareja. Bueno, sí, seguro. Está terminando la encuesta. Puta, tú quieres que anuncie. Yo mil perras. Míralo. El cabrón quiere que anuncie y no me deja. A ver, anuncia. No, anuncia, güey. Dale. A ver, ¿qué va? ¿Cómo va? Así va la encuesta. Ya, gente, paren de decir la votación. Escuchen a Miguel, porque ahora tienen la oportunidad ustedes de que hagamos lo que ustedes van a hacer. Si la gente hace uno chingón, hacemos el de la gente. Claro. ¡Ahí va! A ver. Pero no creo que rompan el de nosotros. El acaba audio. De quedar finalista, el de Kevin. De aquí salió el de Kevin. Tiene que ser esa parte. ¿Ok? De aquí salió el de Kevin. Listo. Ahora, para todos los que están aquí en el chat y pueden compartir los clips que sean necesarios para que todos sus amigos, gente que conocen, niños, etcétera, participen. No, al final estaría buenísimo, güey. Sería épico. El que vote por el Rayo tiene la camiseta del Rayo. ¿Te das cuenta que no podemos terminar una frase, güey? Ey, el Rayo va a regalar la camiseta, dale. Rayo, dale. Una seta. Ahora cambia, vea, Rayo. Yo le regalo zapatos y ya. Vamos, Kevin, vamos. Ey, ya, hermano, una cena, algo así. Regalo una cena. Una noche en el hotel. El camión, se dio vuelta la tortilla. Vale. Vamos a compartir. Rayo, te estoy diciendo. Eso ya no vale, ¿eh? Mi hermano, ya acabó la votación. Ya acabó, ganaste tú. Ya ganaste tú. Esos son comentarios de la gente, güey. No, ganó el Kevin. Ya. Está, ganó el Kevin, pero baila bueno, solo. Igor, o avisa no, cómo va a participar la gente. Es de todos. Ya. Yo he bailado la solo. La idea está, pero es de todos. Ey, yo he bailado solo. Pinche niños, güey. ¿Pueden callarse, por favor? Yo he bailado solo. Sí, ¿pueden callarse? ¿Te das cuenta? Es el que pone el desorden, el chupapija este. Gente, en 10 segundos. Dale, Miguel, ya te los callé, güey, dale. Los dos hashtags, que no me acuerdo. Los dos hashtags. No, pero es que ya me se me olvidaron, ya los tenía hace rato. Hashtag trisecta sí sabe. Y luego hashtag Fercho. En resumen, sí sabe Fercho. Mándenos una historia con un. Mándenos una historia con un paso de ustedes de esta canción con
dos hashtags, que uno es Trisecta, sí sabe, y el otro es Sí sabe Fercho. Sí sabe Fercho. Que es el nombre de la canción. Es el nombre de la canción. Al mejor pasito lo voy a estar El mejor paso que nos manden en historias, los vamos a ver todos. Nosotros todos. Vamos a revisar esos dos hashtags en Instagram, en Facebook. Sí, o sea, vamos a ponerle en buscar los dos hashtags y nos saldrán las historias. Sería Sí sabe Fercho, que es el nombre de la canción, y Trisecta, Sí sabe. Trisecta, sí sabe. Esos dos hashtags. Etiquétenme. Y si el baile de ustedes es más chingón que el de Kevin, solamente les voy a decir una cosa. Seguro va a ser. Si los señores meten meten gol en la liguilla, van a bailar su baile. Espérate, la Y nos acercamos a la galería contigo, güey. No, saltamos la galería, lo ponemos contigo. Hermano, me voy al palco. Hagamos algo. Espera, escucha. Hagamos algo. Que no. No hago gol, entonces miércoles, claro. ¡Calla! El martes, si el martes hacen gol, ¿bailan ya? Sí. Es que no vamos a tener el pinche baile. ¿Sí o no? Yo puedo. Vale, igual sí. ¡Sí! ¡No! Tres ¡sí! Días. Güey, hay que hacer algo más largo. No nos vamos a parar. Solo mucho. ¿Sí o no? ¡Ey! Hermano, ¿sí o no? Cortito, ta. Sí, era súper corto el del rey. Sí, lo hacemos. Ok, ahí va. Lo hacemos, dame. Yo me comprometo a ver el partido desde el palco que da a la cancha para que ustedes se acerquen ahí y de ahí bailo con ustedes. Muy bien. Le pusieron habas. Me parece. Tengo un hambre. Pero también te lo tienes que practicar. Wow, creí que nunca nos íbamos a organizar, ¿eh? Hermano, yo creí que no íbamos a encontrar un paso nunca, güey. Bueno, ahora hay que hacer el paso. Ahora hazlo el paso que ganó. Dale, lo hacemos los cuatro, vamos. Tírate la canción, tírate la canción. Pero necesito bocina, bajo, todo. Sí, ¿mis lentes dónde están? ¿Qué tiene mis lentes? Pero déjame comer, ¿no? Ah, ¿vamos a comer? Sí, vale. Después, antes de irnos, tiramos el paso para que se le acuerde a la gente. Antes de irnos, los tiramos para que se acuerden. Y ahí lo graban y nos etiquetan. ¡Oh! Me encantó, ¿eh? ¿Puedo con eso ya? Bueno, ¿me pueden pasar un tenedor, por favor? No, soya no. La soya está prohibida en mi casa. Güey, los asientos están limpios. Hermano, te lo prometo. Estuve... ¡Ay! Fregando esa madre, güey. Güey, al Kevin le gusta la soya, toma, hermano. ¡Oh, la mierda! No. Hermano, el pantalón. ¡Uy, no, hermano! Te si juro. Si manchaba el pijama. Me vuelvo Steve Aoki, güey. Te lo juro. Me vuelvo Steve Aoki. ¿Me puedes tirar un tenedor, hermano, por favor? Sí, hermano. Gracias. ¿Te entendieron, verdad? Me lo pidió a mí, güey. Gracias, hermano. Ahí está. Hermano, le metieron habas. Esto es top, ¿eh? ¿Viste? Ah, ¿los proteínas de la tejón? No sé, hermano. Ni yo, pero... Nos vamos hermano, ¿quieres soya? Toma, agárralo. ¿Nos vamos a las fotos? Démosle. ¿Qué fotos? ¿Pero qué fotos? Es que ahora la producción amiga, mientras comemos, nos dice qué hacer. ¿No? Seguimos en directo. El Rayo no va a comer, pero tres meses sin estar y no tiene hambre el Rayo. La gente está ávida. Aparte, mañana entramos a la tarde. Entonces me levanto... Mañana... 11. Hermanos, desayuno. Los quiero invitar mañana. No te preocupes porque no voy a comer. Los quiero invitar mañana. Porque le caigo mal a Miguel. Igor Lignovsky. Sí, hermano, te estoy escuchando. ¿Tú no vas a cenar porque no quisiste nada, güey? No, hermano, yo te los invito mañana a. Yo estoy ocupado. A dar el anuncio del Final Four. A la Kings League. ¿A qué hora? Es a las 3 y cuarto de la tarde. No puedo. Les da tiempo porque de ahí les queda el Ecuapa. ¿El Ecuapa? No, ¿y esa foto? 20 minutos. ¿Y esa foto, güey? ¡No! ¿Qué hago ahí, hermano? Tremendo flow. ¿Qué hago ahí? Tremendo flow, hermano. Me encantó, ¿eh? Vas aprendiendo. Copias lo bueno, güey. Vas aprendiendo. Vas mirando un poquito el rayo. Vas aprendiendo, hermano. ¿Cómo sigue juntándote con nosotros, ¿eh? Seguí así, hermano. Todo. Vas por buen camino, hermano. Ese flow, desde niño. Qué bueno que ya me retiré, porque si no, arruinaría yo esa sesión de fotos. Sí, el trampo Miguel, ese que anda trayendo hoy día. Miguel, hermano. Miguel, no mames. Güey, es que no lo planchas. El error es que no la planchas. Saludos. Mi hermano, es que me chupa un huevo. Le pueden mandar. Sí, pero... Hablen de esta foto. A ver. No. Tírame un zoom. Tírame un zoom. Tírame los ojos de Igor. Tírame un zoom. ¿Puedes retirar los lentes de Kevin, porfa? ¿Se puede o no se puede eso? Wey, fue después de ganar 3-0 a Chivas, güey. No, o sea, ¿qué quieres? Fuimos a cenar, hermano, con el César. Le dolía la muela al Kevin. Estaba cachetón, ¿ah? Estaba cachetón, hermano. Hermano, ¿qué pedo? Hermano, es que en persona soy diferente. Retención de líquido, ¿no? Me siento bien atado. Mejor en persona, hermano. ¿Tenía sueño? Me siento bien atado. No, bebé. Vivo con sueño. Fuimos a cenar y de ahí se fue a la selección. Ah, claro. Tienes razón. ¿De dónde fuiste a la selección? La verdad, amigo, ya no me acuerdo. Pero un saludo a mi hermano César, que tiene toda su escultura. No, mira, te amo, bro. Explica esta. ¡No!
Eso le pasa, pasó, esto ahí, le pasa por... ¿Por qué te pasa eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿por qué te pasa eso? Por hacerte canchero, hermano. ¿Dónde andabas? Por hacerse canchero, ¿me entendés? Tiene que estacionar donde tiene que estacionar. ¿Va por la vida sintiéndose? Sí, sí. Se qué verga. Cabrón, ¿sabes? O sea... Eres muy verga, hermano. Para es que veas, bien. Para que veas, hermano. Si tuviéramos una cámara, podríamos hacer un pinche reality, güey. 24-7. Honestamente, no puedo contar cómo pasó eso, güey. Es que trato de cómo decir que lo puedo contar, pero no lo puedo contar. Seba, prepárame algo cuando llegue, un hambre ahora. No lo puedo contar, güey. La que sigue, a ver. Esta, a ver. ¿Qué más, a ver? ¡Wow! ¡Qué nivel, no, la Miguel, puta madre! No mames, ¿qué nivel, güey? Paldota. Nah. O sea, puedes ir al gimnasio igual, hermano. Fibrosa. Ah, hermano, ya no voy a jugar. Hermano, más. Qué espalda, hermano, ¿eh? Tiene, hermano, ¿tiene más espalda mi pomerania, bo? ¿Cuál menos puta? En cuanto... ¡Ay! ¿Qué dijo? Mientras no se partió. Te va la cara, hermano, está top. Nah, no, así de espalda está top, Miguel, ¿eh? Igor Lichnowsky. ¿Qué estadio es? ¿Cómo se dice no Lichnowsky? AT&T Stadium. ¿Por qué no ponen la vestimenta? AT&T Stadium. De Igor y de Rayo. ¿Cuál? A ver. Porque no hay foto, porque... Porque nosotros somos, pues, somos high level. High a level. Ver, pásame, pásame. ¡Ah! No, y esto... ¡Ey, lo tenían preparado! ¡Y ese puto! ¿Y ese viajado? ¡Ey, lo tenían preparado! ¡Los de la NASA! A ver, mostrá. Sí, dijiste, soy un Avenger, ¿no? Hacemos un... Avenger. Fue cuando llegó el chico de la mano. Avenger. Ah, eso lente lo tengo que tener, hermano. ¿Y qué? ¿Por qué no me lo compré? Sí, lo amigo. Flow, hermano. Pasa que tiene el lente de seguridad todavía. Tienes razón, hermano. No lo compraste. No, no pasó ninguna tarjeta. No, estaba en el Duty Free. Estaba más pegado con el Duty Free. ¿Qué se llevó? Qué vergüenza, hermano. El chicote se llevó el agua diciendo, me la pagan. ¿Se fue? Se fue. Fiel a su estilo igual. Fiel a su estilo, chicote. Sin pagar, agarró un agua. Agarró un agua, dijo, hermano, ¿me la pichas? Claro. Se fue. Y no pasó ninguna tarjeta, güey. No mames. Ninguna. Ey, qué bien que estoy en esa foto, ¿no? Salí bien, ¿no? Muy ya bien. Se había robado la ¿salí bien o no, Miguel? ¿Bancazo o no acá, Miguel? Banco. Hermano, es que con lentes la rompemos. ¿Hay otra foto? Sí. Tírame otra foto. ¿Qué te he pensado? Tírame otra foto. Bueno, pon la de... No. La de la fusión. Se acabaron las fotos, sí, sí, sí. No, ya, se acabaron las fotos. ¿Se acabaron las fotos? Bueno, sí, sí. Hay dos anuncios importantes... Para irnos a terminar de cenar tranquilos. Por favor. Y si yo a dormir, tengo que dormir temprano. Mi. Vamos a regalar la camiseta de una vez. Sí, Quique, Quique me gusta porque Quique es proactivo. Me gusta Quique. Ya nos íbamos a despedir. Un aplauso para la producción, ¿no? Amiga. Un aplauso para Quique. Un aplauso para Quique. Eres productivo, hermano. ¡Quique! Hay gente aquí atrás que hace más que todos nosotros. Hace magia. Hace que la trisecta funcione. Bueno. ¿Entienden? ¿Cuál es la palabra? Y Rayo, elige con qué palabra va a votar la gente para participar. Tengo a punto de chisparte. ¿Para qué? Una tuya, una tuya. Para ganar, para ganar este jersey. Tienen que escribir esa palabra y empiezan a participar. No sé, Rayo el mejor, qué sé yo, güey. Rayo... Hashtag. Rayo Arthur Piggy Blinders. Una palabra. El de IQ. Bongles. El fucking rayo. El fucking rayo. No, nah, mames, rayo. No van a terminar mañana, güey. Sí, estos güeyes no saben inglés, güey. No son como yo. Rayo. F rayo. F rayo. ¿Por qué F? Porque de pendejo, ah, ¿sabes? F rayo. Pero mirad, para participar, chat, tienen que poner F rayo todo junto. F rayo todo junto. Así, todo junto también, ¿eh? ¿Pero una F o F? Fucking rayo. Todo junto también, si no, no vale. La gente no está ni ahí, fucking rayo. Todo junto, todo junto. Fucking rayo. F rayo. Fucking rayo. ¿Quién es este fucking flow? Todo junto, güey. ¿Fucking flow? Fucking rayo. ¿O vas a quedar como el F rayo? Frayo. El F rayo. El F rayo. Hermano, eres el frayo. Todos los apodos tengo. Hermano, el frayo. Boludo. Un poquito. El frayo. ¿Cuántos apodos tiene este? A ver, enumerémoslo. El rayo. El ando. El pendejo. El ando, me dice. El ando. El involucionado de Q. El IQ más bajo. Y Bosnia. El Arthur. Arthur Shelby. Arthur Shelby. Ahí va el ganador. Ahí va el ganador. Hola, ganador. Sí, tengo mucho, hermano. Ganadora, ganadora. Significa que le interesas a la gente, hermano. Ganadora. Sí, hermano, a mí me encanta interactuar con la gente. Acuérdense que tienen que comentar, contestar para ganar. Tienen 30 segundos, si no contestan, vamos al siguiente. Y ya van 20. Hermano, ¿puedes tragar antes de hablar, por favor? No, hermano, no me he dado el tiempo. Ahí va. ¿Qué, no, qué vino no para comer, hermano? No hay mensajes, acabó 30 segundos. Nada. Otro ganador, vamos a buscar otro ganador.
Pobrecita. Bueno, le das ni un minuto, güey. Sí, para no, nada. Viejo enfadoso este. Yo. Cinco segundos. Ahí está. Nada. Juegues. El otro día, ¿cuántos se pasaron así? Como 4 o 5, ¿no? Bien. No están pilas, hermano. No, después yo leí una historia que decía... No están pilas. Me reclamaba así. ¿Por qué no están pilas, güey? Porque están o no están, güey. La gente está durmiendo, hermano. ¿Entendés? Nada, otro. Mañana la gente vuelve a clase, de vacaciones, claro, todo el show. Claro, único, no trabajas vos, Miguel. Ya te retiraste. ¿Huevos? ¿Y Bosnia? El Miguel tiene más reuniones que el presidente. El Miguel está trabajando más ahora que como estaba jugando. Imagina. Va, viene una cosita a tope. ¿Sí? Ya les platicaré. Top, top. Más que Zlatan. Papi, te pidieron un consejo en una historia. Cuando se quiso... Es que siempre se alarga. Siempre te alargas, hermano. ¿Contestaron antes? Lo siento. No. ¿Por qué eso es así, hermano? Nadie. Mi cerebro bueno, tiene muchas cosas que bueno, decir. Bueno, tenés que cambiar. Voy a mejorar. No le gusta. Me la quedo yo. ¿Nadie quiere la playera? No, lo peor es que sí está porque pusieron sí. El F rayo, si no, claro. No saldrían ahí, güey. Claro. Entonces, pero, ¿no le estás dando el tiempo suficiente? No, están así, mira. Así. No mames. Comiendo los mocos, ¿no? Sí, sin duda. Igual no todos tienen tu internet. Pero dale. Habla de otro tema, no sé. Otro tema. Bueno, ¿saben las personas que están sufriendo? Viene upgrade para la trisecta. ¿Saben las personas que están sufriendo? Que vieron que ganaron. Kevin, te quiero mucho. Recuerda que eres especial. No, hermano. Eres especial, hermano. No falta. Hay un güey que está diciendo ahí, yo sí, güey. No, pero no contesta. No salta. Tiene un ingrediente especial. Ah. Es que a lo mejor no sabe dónde contestar, güey. Había una historia de inquietud que había dicho. Yo no sabría. Que viste una historia que sabía. No, eres mamada, güey. Ey, te vas al infierno. No, tú ya te fuiste, güey. Te vas al infierno, hermano. Ahí nos vemos. Hablemos la carta del Kevin, güey. No. ¿Qué hablemos la carta del Kevin. ¿Qué carta? Un chico. No, contá. No, espera. Rayo, no. Yo no lo sé. ¿Sabes por qué estás sacando eso? ¿Por qué? Porque yo dije que vi una historia de Instagram que sí. Me generó mucha curiosidad. Vamos a soltarlo ya entonces. Y me puso nervioso. Sí. Y involucra a alguien de este stream. Vamos a soltarlo mientras la gente pone. A ver, Kevin, no. te voy a hacer una pregunta. No sé a qué te refieres. Te voy a hacer una pregunta. Está tampoco, está por fuera. De este stream, güey. Ey, ¿cómo? Está por fuera. Me está dando miedo. Ey, me está diciendo que está por fuera, que no sabe nada tampoco. Está bien. Ah, es tuyo, ¿cómo es tuyo? No. No estoy entendiendo nada, hermano. Escucha, pues déjame hablar. Vámonos. Soy todo oído. Vámonos. ¿Cómo, si es un tema ¿cómo le dices a Igor Lignovsky cuando van a concentrar? ¿Qué es tu qué? Démosles dos y si no, al siguiente. ¿Mi perra? No, además de eso. ¿Qué es? Yo fui tú y ahora es Igor. Ah, cabrón. Tu roomie. Sí, bueno, mames, esto tiene ciencia, la verga. Man, esperaba algo más interesante. No, espérate. ¿Sí? Pero es que ahí empieza todo. Ok, era mi nuevo roomie. Tu roomie. ¿Por qué es tu roomie? Porque es el que duerme conmigo. Porque duerme contigo. ¿Y pasa algo entre ustedes o solamente duermen juntos? O sea, ¿duerme cada uno en una habitación o en una cama? Eso es confidencial. Ah, hay camaradería y cosas. ¿Caramarería? Es que... O sea, habría que decirlo. Que a mi compa le llegó una carta justamente por eso. Vi una historia de Instagram. Nos llegó una carta... Déjame contar. ¿Viste? ¿Cómo ya saben para dónde van los tiros? Llegó una carta. ¿Saben para dónde van los tiros? Que no sabe el tema. Me acaba de decir que no sabía el tema. ¡Salta de esa mierda, güey! Me acaba de decir a mí que no sabía el tema. ¡Gente! ¡Nos vemos! ¡Gracias, tristeza! ¡Ten cuidado, idiota, eh! ¡Ey! Decilo, dale. No, hay una historia que es? Mencionan a un roomie. F rayo. ¿Cuál es la carta? Sí, ya se te menciona. ¿Salió el ganador o no? A un roomie. Nadie contestó al siguiente stream. A lo mejor la camiseta. A lo mejor está y la playera. Perdiste. A lo mejor se ha trabado, güey. Perdiste. Oigan, perdiste. ¿Están de acuerdo que el siguiente ganador, aunque no conteste, nosotros nos ponemos en contacto con él o ella para que se vaya hoy la camiseta? Sí. El que salga, quien sea. Ya, ese es el que gana. Ya está. Mándale estaba un susurro. Estaba en modo lento el chat, dicen. Está en modo Kevin el chat, ¿no? Mándalo en susurro. Mames, 36 por hora, güey. Modo Kevin activado, chat. Cuéntalo de modo la tortuga. Carta. Nada, que si el Kevin no quiere. Pasa que a Kevin le llegó una carta romántica. Está, sí. No, pero hermano, vas a...
Te lo conté a ti personal, güey. Ey, la gente dice que no nos vemos, ¿eh? ¿Y cómo sabía el rayo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿El que este güey se puso a jugar? El que está jugando Free Fire, mi compa de la... El de la producción está jugando Free Fire. Hermano, todavía no terminamos, ¿eh? ¿Sí está jugando en serio? ¿Esto qué están haciendo? ¡Ah, oh, está fuerte, güey! ¿Están hablando? Nah, ¿qué te haces, güey? ¿Cuando estamos acá? No, yo no... Es que no puedo decir eso. No, wey, porque eres muy lejos. Tu cerebro es pequeño, güey, ¿sabes? Ahora está lleno, ahora está lleno. Está evolucionando, ya se infló. Es el Iku. No había entendido nada de este. No, hermano, porque este, es que me confunde porque este quiere contar una cosa mía. Sí, ¿no? ¿Y tú ahora quieres contar una mía? No, tú tienes esa... yo te embarro, güey. ¿Tengo más cosas tuyas? Opa, opa. Qué mentiroso, güey. ¿Tú no tienes el video ese que subimos, hermano? Bueno. Yo tengo el video en pelota del rayo. Eso es lo que tengo. ¡En pelotica! ¿Lo muestro o no lo muestro? No, no, no. ¿No? No, eso no pasa nada. Bueno, gente. Se sube. Hay upgrade. Sube el rey. ¿Va a haber upgrade de la trisecta? ¿Cómo que upgrade? Vamos a buscar un lugar que esté decorado específicamente solamente para tres sectas. O sea, vamos a rentar un lugar. Vamos, o sea, a rentar un lugar, hermano. Oh. Vamos a me comprometo con ustedes. ¿Y se pueden hacer fiestas ahí? Todo. Todo. Y el Kevin va a poder invitar al amigo de la carta. Yo no. Oh. Y el Kevin va a seguir invitando amigos, así que vengan y se van. No, sí. Eso quedó no. Mal eso, ¿eh? Tiene que ser VIP. Bueno, hermanos, VIP. Por favor, despidan como se debe a la gente. Tíranos la canción y que se despida el rayito con el baile. Tira la canción, dale, rayito, te seguimos. Vale, rayo. ¿Cuál? Gui. No, pues ahora va a salir la canción. Tira la cuerda y le metemos. Tira la cuerda, te paras. Salicuta maliente de flores. No, baila malísimo, mi hermano. Dale, pues, güey. Si alguien conoce algún club. Nos paramos, que corremos la silla. Que Igor quiere platicar. Y yo mejor la conozco. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Y por qué no lo escuchamos, güey? Atención. Pero se escuchaba aquí hace rato, güey, ¿no? Ahí está. Oh. ¿Cuándo lo van a cortar? Dale. Ahora. Te seguimos. ¿Te los coges para allá? ¿Qué estás haciendo? Estoy acá, ya. Cinturita, escucha. Cinturita. He sentado, siéntate. Algo que no me importa, ¿verdad? Siéntate. Cinturita. Ok, de nuevo. Eso. Es aviento de la soga. Ya, ¿están grabando? Vamos, ¿listo? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Y dice 3. ¿Cómo era? Tira la soga. 1, 2, tira la soga. Tira la soga. Subimos. Y subimos. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Los amamos! ¡Los extrañamos! ¡Fuera! Volvemos la otra semana. Yo voy a seguir comiendo.